Entra épicamente, hola gente, espero que hayan tenido un feliz día, hoy vamos con la parte 3 de esta hermosa franquicia y una que me pidieron, FNAF 3, la meta del video pasado se ha completado, muchas gracias por el apoyo, los quiero. Nights at Freddy's 3, este juego es uno sencillo pero a la vez no tan sencillo, ya que las primeras 4 noches son muy sencillas que te hace creer que las otras dos van a ser lo mismo, pero no, que quede claro, en la demo de este juego estaban las 4 noches, y nos esperábamos eso, pero eso no es el caso, FNAF 3 en la noche 5 es muy complicado ya que tenemos solo 2 sonidos de emisión, y los errores aparecen muy rápidamente, haciendo que el antagonista Springtrap, alias William Afton, venga con mucha velocidad. Vamos a separar a los animatrónicos, en 2 bandos, las ilusiones y el cazador, las ilusiones te pueden dar sustos, que no te matan pero si no las evitas te perjudicarán, los datos a tu cámara izquierda, es más probable que te dé errores de ventilación, que te hace ver un clon falso de Springtrap, y luego el cazador que es Springtrap. Empecemos con el cazador que es el que más hay que ponerle atención, Springtrap. Este animatrónico que es Spring Bonnie, vendrá de cámara en cámara desde la 10 la 1, para evitarlo hay que alejarlo lo más que se pueda de nuestra cámara, si no lo ven ahí se ve un punto rojo en la cámara, esto es para guiarlos, bien ahora se lo evitamos poniendo un audio de un niño para que este vaya hacia él, tenemos que ponerlo en la cámara superior, es decir, si está en la cámara 8 ponerlo en la 9, si está en la 9 a la 10. Cuando esté en la cámara 5 le puedes poner un audio en la 8 y se va ahí, otro dato de la cámara 5 es que este hará un sonido de suspenso de poco volumen, cuando aumente es que se va a ir acercando hacia ti, si está en la cámara 2 puedes poner un audio para que se vaya a la cámara 4, de ese modo lo espantas más, Springtrap se vuelve hiperactivo cuando se acumulen los errores, donde más es cuando hay error en la ventilación, y se oscurezca este avanzará como Sonic, XD. ¿Qué demonios es eso? Espera no aléjate que Juá, me sirve esto, vengo a hackear el video para decirte algo importante, todos los días miles y miles de perros y gatitos están en la calle, sin hogar, por cada sub del canal un perrito estará siendo querido y vivirá feliz, y por cada like un gatito será cuidado como se debe. Es bastante tierno, no lo voy a hacer monear como la rata, porque no está haciendo nada malo, o que Springtrap también tiene otra mecánica que es la ventilación. Springtrap está en la puerta ya no puedes hacer nada, siempre debes dejarlo lejos de ti, ya que si está cerca tuyo te será difícil sacarlo, como ves su patrón de movimiento es raro y confuso ya que de la cámara 2 se puede ir a la cámara 6. Y si tienes un error de ventilación o video este pibe se pasará más de 2 o 3 cámaras en noches altas sin usar ventilación. Audio, te aparecerá las cámaras de la ventilación, aquí es complicado ya que si no puedes ver bien las cámaras no sabrás de dónde va Springtrap además que este cabrón en las noches después de la 4, en 6 o 3 segundos saldrá por el camino, donde va la ventilación donde esté y se complicará o te matará, las dos formas que tienes para que salga es usar play audio en la zona de donde se metió, es decir, si estaba en la cámara 10 está en la cámara 16 de la ventilación, puedes parar su movimiento si le cliqueas 2 veces y se cierre, solo puedes cerrar una vez por cámara, hay ventilaciones que conectan directamente con la tuya así que si tienes video error, o audio error y está en la cámara 10, cierra la 16 pero si se movió, y lo viste por los glitches de la cámara, cierra la 11 lo mismo para la cámara 2, o la 5. Ahora que sabes lo básico de Springtrap, y cómo evitarlo vamos con los phantoms que son alucinaciones. Estos watchines hijos de la gran, aparecen en cámaras y afuera de ellas, Phantom Chica Cam 7, Puppet Cam 8, Balón Boy cualquier cámara, es más pesado que los anteriores y Mangle Cam 4, estarán en las cámaras y no las debes mirar, más de 2 segundos o ahí mover. Chica y Balón te harán un screamer normal poniéndote un error, Puppet es la más asquerosa ya que no te dejará hacer nada por más de 7 segundos y te dará error, y Mangle que hará un ruido saturado generándote un error y atrayendo al pana Spring, luego Foxy y Freddy que están afuera de las cámaras, Freddy lo evitas si lo ignoras, mirando una de las dos cámaras y no viendo al exterior, espera que pase, para estar más seguro cuenta hasta 3 justo, cuando pase el pasillo Foxy estará en la izquierda y te esperará, solo gira despacio cada vez que pueda. Y si esta vuelve a abrir la cámara. Y te dejo una imagen que no debes entrar a esas cámaras, pero si entras y ves algo inusual, antes de 2 segundos salte de la cámara o cambia a otra, bien como consejo extra estos animatrónicos, no aparecerán mucho en las primeras 3 noches, pero en la 4ª aparecen más seguido, y en la 5 para arriba te harán la vida imposible, mucho cuidado. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, medio me la puedo imaginar, lo que hace cuando está sol.
Oh, perdón, estaba soltándome, ahora vamos con los errores. Jijijijijijijija, perdón, estoy graciosito, los errores, están en la cámara izquierda, son tres, estos errores son diferentes, tenemos al audio de Vices, que lo que hace es dejarnos sin audio, esto si lo usamos, en la noche 1 lo tienes ilimitadamente, pero en la 5 solo tienes 2, y es un dolor de cabeza tener que ir cada 2 segundos, aconsejo usarlo con cabeza, si tienes la cámara negra pero ves un glitcheo que hace cuando se mueve, ponle un audio. Vamos con el del video de Vices, que lo hace es dejarnos la pantalla en negro. Esto es random, ya que como mínimo para que te aparezca son 12 más 1 segundos, pero a veces baja y a veces sube, estos segundos son los que están viendo en la cámara Spring Track, te aconsejaría que no las vieras muchísimo, y que la bajes de vez en cuando, pero eso sí, si tienes todo negro y vas a Freddy no la saques, de lo contrario, blur. Luego el error de ventilación que te hace ver un clon falso de Springtrap y ensordece el sonido de aviso pero no el de Freddy. Bien, cualquier animatrónico te da esto, recomendablemente trata de evitar todo tipo de jumpscare, ya que no se puede hacer un error de ventilación de la nada, o sí, pero la probabilidad es baja, siempre que puedas arreglarla, ya que es la más potente. La estrategia para esto es, si tienes muy controlado a Spring, haz un old robot, pero si de lo contrario no lo tienes muy controlado y tienes la pantalla en negro, solo arregla el audio y sacalo de ahí. Te darás cuenta cuando se mueva. Si escuchas sonidos de ventilación mientras arreglas, cagaste. Antes de irte a arreglar, cierra el conducto de donde se encuentre el guachín y luego vaya a arreglar. Bueno, la verdad es que estuvo bueno, me lo estuvieron pidiendo y aquí está. Debo decir muchas gracias por la beta anterior de 20 likes. Si llegaste hasta aquí te quiero decir algo, comenta en los comentarios si quieres un saludo, y te lo pongo en el especial 50 subs, que es FNAF 4, ya que es mucho FNAF y quiero subir otro contenido. Si en cambio llegamos muy rápido a los 50 subs, los saludos estarán más rápido. Bueno,